Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Sí, se escucha, se puede escuchar ya. Hola. Todas las personas que se conectan de forma virtual a través de la página de la Escuela de Formación y Actualización Profesional del Perú. Que les saluda es el ingeniero Paul Uchu, ingeniero agrónomo. ¿No? Entonces, el día de hoy, pues, para poder brindar el curso de manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro, ¿no? Desde fertilización hasta cosecha. ¿No? Entonces, vamos viendo el audio para ver, poder dar inicio. Entonces, si se escucha correcto, tengo mi celular acá y se escucha claramente para poder iniciar. Ya, entonces vamos a dar inicio. Nuevamente, buenas tardes. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes nuevamente. El día de hoy, pues, como les mencionaba, vamos a hablar sobre el manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro desde la fertilización hasta la cosecha. ¿No? Entonces, muchas gracias por conectarse, ¿no? A distintas partes del Perú que se conectan para poder estar presentes en este curso, ¿no? Un curso muy importante, el tema de manejo de lo que es la producción de maíces amarillos duros, que mayormente son híbridos, ¿no? O híbridos o mega híbridos. No, entonces, ¿qué entendemos por maíz híbrido? O, ¿no? Que mayormente, pues, las semillas, pues, que obtenemos de las casas comerciales, que también lo proporciona el INIA, ¿no? Entonces, ¿qué es un maíz híbrido? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se obtiene? ¿No? Entonces, también es importante conocer sobre la procedencia, ¿no? De los maíces, se podría decir de la semilla híbrida, ¿no? Entonces, para poder obtener, pues, el maíz híbrido, se tiene que hacer cruzamiento, pues, de dos líneas puras, ¿no? Tanto hembra o macho nos dan una semilla híbrida simple, pues, ¿no? Entonces, que son de dos líneas distintas, ¿no? Se podría decir línea pura A, línea pura B, que se juntan las características y se procede, pues, a obtener lo que es un híbrido simple o comúnmente lo que se conoce un F1, ¿no? Que es la semilla, pues,
que uno va, la puede comprar para poder sembrar en campo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estos híbridos, ¿no? Entonces, requiere pues que se crucen de forma deliberada de una población pues de progenitoras tanto de parte hembra como macho, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ya producir un F2 o sacar semilla de este, pues entonces ya no vamos a tener las mismas características del híbrido, ¿no? Entonces, por eso este tipo de semilla no se puede, este tipo de semillas híbridas no se pueden guardar para, digamos, como para mi próxima campaña, ¿no? Podría decirlo. No, entonces, de alguna otra manera, pues este tipo de híbrido, pues son semillas ya mejoradas, ¿no? Que han sido genéticamente modificadas. Es importante también conocer, ¿no? Ya que vamos a hablar del tema de lo que es la fertilización del maíz, ¿no? Entonces es importante también hablar de las etapas o las fases fenológicas, ¿no? Porque básicamente es donde yo voy a determinar en qué momento voy a realizar mi primera fertilización, mi segunda fertilización, ¿no? Entonces, mi primera fertilización pues va a ir a partir de la B2 hasta la B4, mi segunda fertilización de la B6, ¿no? Hasta la B8, B7, B8, ¿no? Donde ya hay a partir de las 6 hojas desarrolladas, ¿no? La segunda fertilización, que es la fertilización pues nitrogenada. Y otra etapa fenológica también que tenemos que conocer, la etapa fenológica del R6, ¿no? Que es el que básicamente es un indicador de, se podría decir, de madurez ya de mi semilla, ¿no? Donde ya yo puedo determinar en qué momento ya puedo realizar mi cosecha, en qué momento pues mi semilla de maíz o mi mazorca pues tiene la humedad adecuada para evitar pues problemas de pérdidas, porque por si mi semilla pues la cosecho con mayor porcentaje de humedad, se puedan chupar, pueda perder kilo, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer estas etapas fenológicas, ¿no? Entonces, vamos a ir rápido, de forma general nada más, viendo algunas etapas fenológicas, ¿no? Entonces tenemos pues la etapa B, que es la de germinación y emergencia, que llega pues cuando el colióctilo brota de la superficie del suelo, ¿no? Entonces pueden emerger dentro de los 5 o 7 días. En realidad, pues esto va a depender de la zona donde esté desarrollando mi cultivo, ¿no? Puede ser zonas tropicales, puede ser en zona costa, ¿no? Entonces va a variar los números de días, ¿no? Entonces es por eso es que no se puede determinar, no puedo decir, por ejemplo, no voy a fertilizar a los 7, 8, 10 días mi primera fertilización, ¿no? Entonces no hay un indicador exacto porque va a ser según la zona, ¿no? Entonces, bajo condiciones frías o húmedas o incluso bajo condiciones muy secas, ¿no? Pueden tomar hasta incluso 2 semanas para que puedan emerger, se pueda dar la emergencia, ¿no? Entonces, en lo que es la germinación, emergencia del colectilo, ¿no? Entonces, podemos ver acá claramente el colectilo. Cómo van a ir saliendo pues ya las primeras hojas, las raíces, pues qué tipo de raíz tiene se podría decir el maíz, ¿no? Raíces adventicias, que en realidad pues pueden profundizar hasta el 1,5 metros, ¿no? De profundidad según el tipo de suelo donde se desarrolle. No, entonces, el inicio del crecimiento en lo que es raíz, radículas, seminales, al ocurrir pues la germinación se expresa a través de la aparición de la radícula. Esta demora en promedio 2 a 4 días en romper la cubierta del pericarpio, ¿no? Luego del crecimiento inicial de la radícula aparecen simultáneamente 3 raíces seminales. La radícula y las raíces seminales van a ser fundamentales hasta que la planta alcance 3 hojas. Entonces, a nosotros nos es importante conocer esta etapa fenológica. ¿Por qué? Porque
Ahí es donde nosotros vamos a realizar la primera fertilización, ¿no? Entonces, a base, pues, de un porcentaje de nitrógeno y todo el potasio, todo el fósforo, ¿no? Entonces, la radícula y las raíces, pues, van a ser fundamentales, como se menciona, hasta que alcancen tres hojas, ¿no? Entonces, en este estado, pues, de tres hojas, es donde ya se presentan, pues, las raíces principales, aunque muy escasas. Al estado de cuatro hojas, se dice que las raíces primarias ya dejan de crecer y van perdiendo gradualmente su importancia. Entonces, la primera fertilización se va a hacer en esta etapa, en la etapa de B2 a B4, ¿no? Entonces, es en el momento adecuado y en donde yo debo tener, pues, la humedad adecuada y realizar mi primera fertilización. Entonces, las raíces seminales hacen mucho del trabajo temprano, pero el crecimiento disminuye después de B, ¿no? Cuando las raíces nodales comienzan a crecer, ¿no? Entonces, este es el estado B2, ¿no? No sé, a ver cómo se puede, si se aprecia bien en la pantalla, ¿no? Entonces, para poder yo hacer un reconocimiento de los estados fenológicos, ¿no? Entonces, debo contar, ¿no? Por ejemplo, acá veo una lámina de mi hoja, mi primera hoja, se puede decir verdadera, ¿no? Entonces, este es uno, ¿no? Y este es 2, ¿no? Entonces, este sería un estado B2 ya para entrar al B3, ¿no? Entonces, en esta etapa de fertilización, en esta etapa fenológica es donde ya se tendría que realizar, pues, la primera fertilización, ¿no? Entonces, ya vemos acá cómo se están desarrollando, pues, raíces nodales, la radícula, hasta qué tamaño va desarrollando, ¿no? Y las raíces seminales laterales, ¿no? Entonces, acá lo podemos expresar, ¿no? Entonces, quizás la planta se ve muy pequeña, como le digo, foliarmente, pero la raíz ya está desarrollando rápidamente, ¿no? Y entonces, en ese momento es donde ya tienes que entrar con tu primera fertilización. La etapa B3, tres hojas verdaderas, ¿no? En B3, pues, el punto de crecimiento está todavía por debajo de la superficie. El tallo no se ha alargado mucho, los pelos de la raíz están creciendo de las raíces nodales a medida, pues, que las raíces seminales dejan de crecer. Todos los brotes de hojas y espigas que la planta producirá se formarán desde la B3 hasta la B5, ¿no? Se forma una pequeña espiga en el extremo del punto de crecimiento y la altura de la parte aérea de la planta está alrededor de 20 centímetros. No, entonces, en la etapa B6, que es la que podemos ver en imágenes, ¿no? Entonces, ya con seis hojas verdaderas, es donde ya se tiene que realizar, pues, se tiene que entrar con la segunda fertilización, ¿no? Se podría decir, con el resto de nitrógeno que dejé a la primera fertilizada, ¿no? Entonces, ya entro con mi segunda fertilización nitrogenada, ¿no? Entonces, en esta etapa, la B6, el punto de crecimiento y la espiga se elevan por encima de la superficie del suelo cerca de la etapa B6, ¿no? Entonces, el tallo comienza a alargarse, el sistema de raíces nodales crece a partir de los tres o cuatro nudos más bajos de los tallos, algunos brotes de espigas o macollos ya pueden ser visibles. Entonces, el desarrollo de los macollos va a depender, en realidad, pues, de cada variedad, densidad de siembra, población, densidad de población, densidad de siembra, la fertilidad y otras condiciones. ¿No? Entonces, hay que tener claro que la fertilización para maíz hay que hacerlo, pues, antes de que entre a la etapa se podría decir, de panojamiento, de panoja, ¿no? De espigamiento. Entonces, una vez entrada esa etapa de fertilización, pues ya la planta no toma fertilización, no trabaja, no hay trabajo por parte de la planta para absorber nutrientes, ¿no? Entonces, básicamente, en los primeros estadios que se ha mencionado, en la etapa B2 a B4 y en la etapa B6 es donde se hacen las fertilizaciones, ¿no? Entonces, nos dice María Guamaní Tineo, ¿cuál sería la consecuencia de no fertilizar a su debido tiempo? La consecuencia, pues, sería que esté botando plata al suelo, o sea, o esté desperdiciando fertilizante porque la planta no lo va a tomar, ¿no? Entonces,
Si yo voy a fertilizar para que la planta no lo tome, entonces estoy gastando plata en vano. No voy a tener los rendimientos esperados. No voy a tener los rendimientos pues óptimos que es lo que me debería producir según la semilla que estamos trabajando, ¿no? La semilla híbrida, ¿no? Que debería ser pues 10, 12 toneladas. No, entonces, en esta etapa B6, ¿no? Entonces, es donde ya, como les mencionaba, pues son 6 hojas verdaderas, la caña comienza su periodo de mayor elongación. A partir de esta etapa ya empieza a elongar rápidamente el maíz, ¿no? Entonces comienza un crecimiento lineal acelerado y es donde se puede realizar pues la etapa de fertilización nitrogenada hasta la etapa de B8. De B6 a B8 es donde se realiza pues la etapa, la fertilización nitrogenada. En la etapa BT o la etapa ya de panojamiento, ¿no? Entonces, se inicia aproximadamente 2, 3 días antes de que emerjan pues las barbas del maíz. Entonces, tiempo durante el cual pues la planta de maíz ha alcanzado su altura final y comienza la liberación de polen. El tiempo entre BT y R1 en realidad puede variar considerablemente en función de cultivar y de las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, para nuevamente regresar acá, la etapa fenológica. Entonces, en esta etapa de B2 a B4 es donde yo debo realizar mi primera fertilización, ¿no? Tal como lo vemos acá en la imagen. Y mi segunda fertilización en nitrogenada, ya la tengo, que es a base de puro nitrógeno, ya la tengo que realizar entre la B6 y la B8, en esta etapa fenológica, ¿no? Entonces, es importante conocer, entonces, poder reconocer las etapas fenológicas para yo poder tener pues ya listo lo que son mis fertilizantes para poder aplicar en campo, ¿no? Entonces, espero que hasta ahí quede claro lo que es las etapas fenológicas, cómo se pueden reconocer para nosotros poder realizar pues lo que son la fertilización, ¿no? Entonces, de igual forma vamos a hacer un pequeño cálculo igual en base a los requerimientos. No, lo estaba haciendo en una tabla de Excel, pero igual también lo tengo en las diapositivas para que lo puedan apreciar mejor, ¿no? Entonces, en base al maíz, pues básicamente va a requerir mayor cantidad de lo que es potasio, nitrógeno y fósforo, ¿no? En ese orden. Más potasio, más nitrógeno y se podría decir menor cantidad fósforo, ¿no? En base a los elementos mayores, ¿no? Que sabemos, pues, que los elementos mayores es el NPK. En cantidades menores, pues ya el calcio, el magnesio, el azufre, el zinc, el boro, molibdeno, el manganeso, que diga, el hierro, el cobre, el cloro, el molibdeno. Y también, pues, si fuera necesario, pues hay que adicionar abonos orgánicos y los fertilizantes químicos o los sintéticos, que básicamente son los que nos van a proporcionar pues la cantidad de nutrientes para nuestro plan de fertilización para el cultivo de maíz, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que hay que aplicar o incorporar, se podría decir, los rastrojos del cultivo para poder ir mejorando el suelo. Algo de la fisiología de la planta de la maíz, de la planta del maíz, ¿no? Del cultivo de maíz que vamos a ver, ¿no? Entonces, los mayores rendimientos pues se obtienen en lo que es absorción nitrógeno-potasio en proporción 1-1, ¿no? Entonces, para que pueda haber un balance adecuado de nutrientes, entonces debe haber esta proporción, ¿no? Que el nitrógeno pues se encuentre en 1-1-1, ¿no? El nitrógeno-fósforo, sí, pues, como lo hemos visto acá anteriormente, entonces decíamos pues que lo que más requiere el maíz es el potasio y el nitrógeno, y el fósforo ya en menor cantidad, ¿no? Entonces, la proporción que nos dice de nitrógeno-fósforo sería pues de 5-1 en madurez fisiológica, ¿no? Entonces, ahí vemos también, para obtener mayores rendimientos, cómo debe estar balanceado la cantidad de nitrógeno con la cantidad de fósforo, ¿no? Entonces, el equilibrio de nutrientes dentro de las plantas es esencial para aumentar rendimientos, ¿no? Entonces, la planta, pues, el porcentaje de potasio comparado con nitrógeno.
¿no? Dice que la etapa de floración se va a absorber pues 80-90% del total de potasio y el 50-60% del total de nitrógeno, ¿no? Entonces, a la etapa de floración. Entonces, ahí vamos nosotros, ¿por qué? Para entender de manera, pues, se podría decir de la manera de la fisiológica por parte de la planta, ¿por qué se fraccionan las partes de los fertilizantes, ¿no? Entonces, hay que tener claro, pues, que el nitrógeno es un elemento muy móvil en el suelo. Entonces, si nosotros aplicamos todo el nitrógeno, la primera fertilización, pues, se va a perder por lesivación, se va a perder, ¿no? Entonces, la planta no lo va a poder aprovechar. Entonces, se aplican en dos fracciones, ¿no? Entonces, a la primera fertilización, una parte del nitrógeno, el 40%, y la segunda fertilización, pues, el 60%. Entonces, acá está la explicación clara de por qué aplicamos, se dice en la etapa de B6 a B8, donde hay 6 a 8 hojas verdaderas, que son las etapas previas, pues, a la floración, ¿no? Entonces, en esa etapa es importante tener ya el nitrógeno en el suelo para que la planta lo pueda aprovechar, y como lo vemos, pues, el 50-60% lo va a tomar en la etapa de floración. Entonces, a madurez, relación nitrógeno-potasio 1-1. Entonces, caso nitrógeno, potasio y magnesio, 2/3 de su absorción total ocurre antes de la floración, ¿no? En la etapa BT, ¿no? Entonces, fósforo y azufre, solo la mitad requerida por la planta. Nitrógeno, potasio y magnesio suministrado, pues, mayormente en etapas vegetativas. Entonces, la mayor acumulación de biomasa en dos periodos. Primero, en etapas B10 a la B14, con incremento, pues, de hasta 432 kilogramos por hectárea por día, ¿no? Entonces, estamos hablando ya en acumulación de biomasa, o sea, de materia, se puede decir, de materia seca, ¿no? Entonces, segundo, R2 a R4 de hasta 467 kilogramos por hectárea por día, ¿no? Entonces, que acumula, pues, de biomasa en esta etapa fenológica. Entonces, los máximos consumos nutrimentales coinciden, pues, con estos periodos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, la tasa de asimilación depende también del riego, depende de la fuente de fertilizantes y también de los niveles de fertilidad del suelo. No, entonces, el nitrógeno es tomado por las plantas básicamente en forma de nitratos, ¿no? Entonces, la demanda de nitrógeno es constante hasta el llenado del grano, pero es tomado rápidamente por la planta durante el periodo de crecimiento rápido, ¿no? En la etapa B6. Fósforo en grano, 50% absorbido del suelo, 50% etapas previas al llenado de grano de hojas y tallo. El azufre, mayor absorción luego de la floración, 72% el total. El nitrógeno en grano cosechado, 63% por renovación desde tejidos vegetales. Entonces, a la cosecha, el grano de maíz contiene alrededor del 75% de fósforo total, 30% y 30% del total de potasio tomado por el cultivo. Entonces, estas son algunas de las tablitas de lo que son extracción de nutrientes para maíces híbridos en base a 12 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, tenemos, pues, el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre, ¿no? Entonces, tenemos, pues, la extracción unitaria, ¿no? Entonces, que vendría a ser, pues, 23.8 de nitrógeno, 9.5 de fósforo, 16.8 de potasio, 4.9 de magnesio, ¿no? Y 2.2 de azufre, ¿no? Entonces, esto estamos hablando en kilogramos por tonelada, ¿no? Entonces, básicamente para lo que es grano y para lo que es planta, un total, pues, sería, ¿no?, de 23.8 kilogramos de nitrógeno por tonelada, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos, ¿no?, esto nos sirve para nosotros poder hacer nuestro plan de fertilización, ¿no? Entonces, si nos dice que el maíz que estamos trabajando, la semilla que estamos trabajando, pues, es en base a producción de 10, 12 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, tendríamos, pues, que si multiplicamos 23.8 por 12, entonces nuestro requerimiento total de nitrógeno sería alrededor, pues, de 285 kilos de nitrógeno, ¿no? Entonces, para
aplicar pues nuestra fórmula de fertilización, ¿no? Entonces, si hablamos de potasio, ¿no? Entonces, que es 16.8 por tonelada. Entonces estaríamos hablando de 200 unidades de potasio, ¿no? De potasio disponible, ¿no? Entonces, de igual manera para el magnesio y para el azufre. Entonces, también hay que ver que los índices, pues, de cosecha nutrimental, los más aceptados sería, pues, nitrógeno al 60%, el fósforo al 80%, el potasio al 25%, el calcio al 3%, el magnesio al 59% y el azufre al 64%, ¿no? Entonces, es importante conocer estos porcentajes de extracción para nosotros poder hacer el cálculo, pues, de nuestro, se puede decir, nuestro plan de fertilización. No, en lo que es extracción por tonelada de maíz, acá tenemos otros cuadritos que nos dicen, no, otros estudios que hablan sobre extracciones por tonelada de maíz, entonces, que nos hablan igual de 22 kilogramos por tonelada de nitrógeno, 4 de fósforo, entonces vemos pues la cantidad de nitrógeno, ¿no? ¿Cuánto de nitrógeno? 22 y 19, están en valores casi proporcionados, ¿no? El fósforo sí, pues en menor cantidad. No, entonces, de igual manera para los micronutrientes, ¿no? Entonces, la extracción, pues, kilotonelada, ¿no? Entonces, nos habla, pues, de 14.5 de fósforo de 3 kilos por tonelada, potasio 4 kilos por tonelada, ¿no? Entonces, potasio, calcio 0,2, magnesio 0,8, azufre 1,8. Acá también podemos verificar otros estudios de extracción, que nos habla también de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilogramos de cada nutriente extrae por tonelada? Entonces, también es parecido, ¿no? Entonces están entre esos rangos. 22, 21, potasio 20, 20, 22, 25 y el fósforo pues en menor cantidad, 9, 8, 10, ¿no? Entonces, si acá pues se quiere producir 10 toneladas de lo que es producción 10 toneladas por hectárea. Entonces serían pues 200, la fórmula sería pues 210 de nitrógeno, 90 de fósforo, 250 de potasio, 73 de calcio, 80 de magnesio, 23 de azufre, ¿no? Entonces, ¿cuántas bolsas de urea necesitaría? En base, pues, sabemos que la urea tiene 46% es su ley, su concentración. Entonces, sacando el cálculo, pues necesito alrededor de 8 bolsas por hectárea, ¿no? Para poder realizar mi fertilización. 4 de fosfato diamónico y 8.3 de cloruro de potasio, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Se puede utilizar cloruro de potasio, se podría utilizar sulfato de potasio, entonces, según el tipo de suelo que nosotros vamos a trabajar. ¿No? Entonces, y por último, tenemos pues también las cantidades de nutrientes para producir 11.3 toneladas por hectárea de grano que extrae el suelo, ¿no? Entonces, si hablamos de cuál es la cantidad que extrae en base a 11.3 toneladas, el grano nada más está extrayendo 190 kilogramos por hectárea, ¿no? De nitrógeno, está extrayendo 78 kilogramos por hectárea de fósforo, 54 kilogramos por hectárea de potasio, 18 de magnesio, 16 de azufre, ¿no? Entonces, si hablamos pues de los tallos, de lo que es materia seca, entonces estaría extrayendo pues 78 y el total pues sería 268, 112, 269, 56 y 34, ¿no? Que esté extrayendo de lo que son nutrientes porque nosotros tenemos que hacer el cálculo no solo en base a la extracción del grano, sino entonces en base a lo que el cultivo también está extrayendo pues para formar tallos, para formar hojas, raíces, ¿no? Entonces, básicamente, en estas proporciones está la extracción de nutrientes.
No, entonces, los valores de un análisis de suelo tenemos pues lo que es la conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, en un análisis de suelo también nos van a medir pues la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Entonces, los calcáreos totales, el porcentaje de materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿no? Entonces, también el pH y la conductividad eléctrica es muy importante para poder saber si, cómo voy a establecer pues mi cultivo, ¿no? Entonces, en el caso del maíz, pues la tolerancia que tiene a lo que es la concentración de salinidad es semitolerante, ¿no? Entonces, puede soportar, o sea, tranquilo, puede trabajar hasta 4 milimol por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, para que pueda desarrollar normalmente, ¿no? Entonces, se encuentra pues clasificado como semitolerante a lo que es salinidad, ¿no? De 4 a 8 milimos. El pH tiene que, pues, estar entre 5.5 a 7.8, ¿no? Entonces se podría decir, pues, moderadamente ácido, neutro, hasta un moderadamente alcalino, tranquilo, se puede producir, pues, cultivo de maíz. La disponibilidad de nutrientes en función del pH, la hemos visto, pues que básicamente cómo se ve lo que es, ¿no? Lo que es la asimilación de nutrientes, ¿no? En función al pH, pues la mayoría trabaja en pHs cercanos al neutro, ¿no? Tanto para el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, ¿no? Y los otros microelementos. La textura del suelo también. Hay que ver pues el tema del cultivo de maíz también se puede producir tanto en suelos franco-arcillosos, en suelos franco-arenosos, en suelos francos, ¿no? Francos arenosos también se pueden producir, ¿no? Entonces, la materia orgánica pues sabemos que nos va a mejorar las propiedades físicas del suelo, hace que el suelo pues retenga mayor tiempo de humedad, tenga mayor aireación y mayor cantidad pues de lo que es microorganismo. Actúa como fertilizante orgánico, va a ser fuente de potasio y otros elementos en pequeñas cantidades. ¿No? Entonces, tenemos la composición química de algunos abonos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos trabajar pues se podría decir con abonos naturales o abonos orgánicos, ¿no? Entonces, en realidad, pues, la concentración de estos abonos orgánicos es bien baja, ¿no? Entonces, si tenemos al estiércol, al compost, al humus de lombriz, ¿no? Entonces, la concentración, pues, que tienen es 1.6, 1.3, 1.5 de nitrógeno, y de potasio no llega ni al 1%, ¿no? Entonces, realmente, pues la cantidad es bien baja para trabajar lo que es el tema del cultivo de maíz. No va para requerir pues la cantidad que necesita el cultivo de maíz, ¿no? En base a lo que hemos estado viendo, lo que es extracción de nutrientes, ¿no? Entonces, el guano de isla es la diferencia, pues que tiene 10 a 14 de nitrógeno, 10 a 12 de fósforo, 2 a 3 de potasio, ¿no? Entonces, acá tenemos también una imagen de algunas fichas técnicas de algunos híbridos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, cuando nosotros compramos semilla, también nos viene con una ficha técnica, por ejemplo, nos dice la característica de la planta, cuántos días de floración, del 70 a 75 días, qué clase de híbrido es, simple, ¿no? O si fuera un mega híbrido, o si es un híbrido simple, entonces la altura de planta 2 metros, la altura de mazorca 1.13, posición de las hojas semierectas, se podría decir el día de la cosecha de 150 a 160 días, no, respuesta al manejo tecnológico muy bueno, en base a sus características de la mazorca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el color que tiene? Anaranjado intenso, corneado dentado, el potencial de rendimiento muy alto, índice de desgrano 80%. La densidad de siembra, pues, a la emergencia, 72 a 80 mil plantas por hectárea, ¿no? Entonces, los tipos de suelo, ¿no? Dice, pues, la primera fertilización, básicamente,
se va a recomendar desde 2 a 3 hojas verdaderas, ¿no? Tal como lo hemos ido mencionando. La segunda fertilización, pues, se realiza cuando la planta tenga en la etapa de 6 hojas verdaderas, ¿no? Entonces, básicamente los fertilizantes que se tienen que utilizar, pues, no urea, si es urea o si es sulfato de amonio, si es fosfato de amónico, monoamónico, sulfato de potasio, ¿no? Entonces, los criterios, ¿qué fertilizante hay que usar? Algunos de los criterios, pues, ¿no? Que tendríamos que ver es en base a las fuentes que nosotros vamos a trabajar y al tipo de suelo, ¿no? Mayormente, pues, para este tipo de cultivo necesitamos fertilizantes, pues, que sean de rápida disponibilidad a la planta, ¿no? Entonces, algunas de las concentraciones de los fertilizantes, pues, está la urea con 46% de nitrógeno, el sulfato de amonio, pues, con 21% de nitrógeno y 24% de azufre. El fosfato monoamónico, pues, 11% de nitrógeno, 52% de P2O5, de fósforo. En base al, hay un, el compuesto, el fosfato monoamónico más zinc, que tiene, pues, 12 de nitrógeno, 40 de fósforo y 1 de zinc, ¿no? En base al sulfato de potasio, 50 de potasio, 18 de azufre, ¿no? Y el sulfato de potasio más magnesio, pues, que tiene 22 de potasio, 18 de magnesio y 22 de azufre. Entonces, para suelos arenosos, no se puede utilizar urea, ¿no? Entonces, no utilizamos urea para suelos arenosos. Entonces, tenemos que basarnos en utilizar sulfatos de amonio, ¿no? Entonces, para suelos, pues, con problemas de salinidad, tampoco podemos utilizar lo que son cloruros de potasio. Hay que utilizar, pues, lo que son sulfatos de potasio, fosfato monoamónico, ¿no? En base, pues, a lo que es por su rápida, pues, disponibilidad para para las plantas, ¿no? Entonces, suelos con problemas de sales, pues, no hay que utilizar urea ni lo que es reemplazarlo, pues, por el sulfato de amonio. Para suelos francos, utilizar urea y sulfato de amonio, ¿no? Entonces, en ambos, pues, se puede utilizar, pues, el fosfato monoamónico, el sulpomag, el sulfato de potasio, ¿no? Que son fuentes, pues, de rápida asimilación. En base a lo que es la fertilización, pues, está estimado por hectárea, pues, entre 250 a 300 unidades de nitrógeno, 90 a 100 de fósforo, 70 a 90 de potasio, ¿no? Entonces, y va a depender bastante, pues, como lo hemos visto en anteriores cursos, va a depender bastante, pues, de siempre a realizar un análisis previo de mi suelo, ¿no? Para ver en qué estado se encuentra la disponibilidad de nutrientes del suelo, qué aporte voy a tener por parte de mi suelo, ¿no? O sea, qué cantidad de fósforo, qué cantidad de potasio, qué cantidad de materia orgánica, para poder yo ir restando, pues, a mi fórmula de fertilización, ¿no? En base, pues, a mi densidad y en base a la producción que estoy estimando, ¿no? Al híbrido que voy a utilizar, al tipo de semilla que voy a utilizar. ¿No? Entonces, acá podemos ver la fertilización según la densidad de siembra, ¿no? Entonces, si se siembra, pues, a surco simple, o si se está sembrando a surco mellizo, ¿no? Entonces, la densidad, pues, va a haber rangos, pues, entre 70.000, 75.000, 80.000 plantas por hectárea. No, y básicamente, pues,
Lo que es la siembra de maíz, pues básicamente son dos semillas por golpe, ¿no? Dos semillas por golpe, el distanciamiento puede ser de 0,75 metros por 0,35 metros y de 0,8 metros por 0,30 metros, ¿no? Entonces, el distanciamiento pues entre hileras 75 centímetros, entre planta y planta de 30 o 35 centímetros, ¿no? En base a esa densidad para obtener pues los rangos de 70.000, 75.000, 85.000 plantas por hectárea. No, entonces, nos dice, no, veo, bueno, acá nos hacen unas preguntas en los comentarios, vamos a ir viendo. Nos dice Marco Antonio Tamaico Panoira. Nos dice cuántos kilos de semilla, ¿no? Nos dice cuántos kilos de semilla necesito para una hectárea, ¿no? Entonces, para una hectárea básicamente tendrías que necesitar, pues, las semillas te venden, pues, por 60 mil, ¿no? Por sacos de 60 mil, ¿no? Entonces, si yo voy en base a la densidad que tengo, ¿no? Por ejemplo, si mi densidad va a ser de 70 mil, 75 mil, 80 mil, 85 mil, entonces vas a necesitar más de un saco de semilla híbrida por hectárea, ¿no? Entonces, en base a los distanciamientos, pues, de 75 por 35 centímetros o de 80 por 30 centímetros, ¿no? Entonces, básicamente los sacos te vienen, pues, de 60.000 semillas por saco, ¿no? Entonces, no, otra pregunta que nos hacen, ¿cuántas variedades de maíz híbridos existen normalmente en el Perú? En realidad existen varias, se podría decir, semillas de híbrido de maíz, ¿no? Entonces, ¿qué hay, no? Entonces, ya sean híbridos simples o mega híbridos, ¿no? ¿No? Entonces, en realidad, pues, como les digo, básicamente así vienen de 60.000 semillas, vienen los sacos de semilla. Algunas de las variedades, pues, Telinia 619, 611, el 614, entre otros, ¿no? Que existen, pues, ¿no? Entonces, nos dice Falfín Pachas, enfermedad clave, ¿qué producto recomiendas y en qué etapa de forma preventiva? ¿No? Entonces, algunas de las plagas claves podría ser, pues, el gusano del cogollero y el otra plaga sería, pues, el heliotis o el helicoverpa, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas en base a lo que vamos avanzando. ¿No? Entonces, ¿cómo calculo para una hectárea? ¿No? Entonces, si nosotros ¿no? Entonces, si nosotros hablamos, pues, de 60.000 plantas por hectárea, que es básicamente lo que viene en un saco de semilla, o en una bolsa o saco de semilla, de semillas, ¿no? Entonces, aproximadamente, pues, se va a necesitar 10 bolsas de urea. No, vas a necesitar, pues, dos bolsas de sulfato de potasio, cuatro bolsas de fosfato monoamónico, una bolsa de sulfato de potasio y magnesio, ¿no? Entonces, los aportes de nutrientes al cultivo por parte de los fertilizantes según su densidad, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de 60.000 plantas por hectárea, ¿no? Entonces,
¿no? Entonces sería, pues, la fórmula de fertilización, pues sería 252 de nitrógeno, 104 de fósforo, 61 de potasio, ¿no? El distanciamiento de siembra, pues, sería de 80 por 40, ¿no? O de 80 centímetros por 40 centímetros, ¿no? Entonces, en base a los cálculos, pues, sería 10 sacos de urea de 50 kilos, 4 de fosfato monoamónico, 2 de sulfato de potasio y 1 de sulfomag, ¿no? De sulfato de magnesio. Si yo amplío la densidad, pues, a 75 por 35 o a 80 por 30, ¿no? Entonces, aumenta, pues, lo que es el plan de fertilización, ¿no? A 303 de nitrógeno, 130 de fósforo, 72 de potasio. ¿No? Entonces, dice Eber Manuel Piscoya, ¿no? Dice, ingeniero, buenas tardes. Para un suelo arenoso, ¿cuánto es la dosis de fertilización en el primer y segundo abonamiento? Y si hubiera uno tercero, ¿cómo sería la dosificación? ¿No? Entonces, eso es justo lo que estamos viendo ahorita, Ever, ¿no? Entonces, en base a estos planes de fertilización, que son, pues, en base a lo que hemos visto, las curvas de tracción que hemos visto al inicio, se hacen, pues, estos planes de fertilización para lo que es la elección, pues, de semilla híbrida que se elige, pues, para poder llevar a campo, ¿no? Entonces, la forma de calcularlo, pues, ya lo hemos visto anteriormente, igual en otras charlas, cómo sacamos el cálculo para urea, igual lo vamos a ir viendo. Acá lo tengo, lo tenía, lo estaba haciendo en un Excel, ¿no? En base, pues, a 60.000 plantas por hectárea, cuál sería lo que es el, ¿no? Lo que es el plan de fertilización, o la fórmula de fertilización, se podría decir. ¿No? Y el número de bolsas que se requiere, pues, ¿no? ¿No? Entonces, lo vamos a seguir viendo, sí, ir viendo más adelante. No, vamos a continuar. Disculpen, no nos habíamos quedado. A ver, nos habíamos quedado acá, creo. No, entonces nos dice cuáles serían los porcentajes de los nutrientes que deben aplicar en el primer y segundo fertilización. No, eso es lo que estamos viendo. Mancha de asfalto. Nos dice Julio, buenas tardes. ¿Por qué considera bajo el nivel de potasio si en otra su diapositiva dice que es 1,1 nitrógeno de potasio? Ah, ¿por qué se considera bajo? Esto se considera bajo básicamente porque son el aporte del suelo, ¿no? El aporte del suelo, mayormente, pues, el potasio, hay bastante cantidad de potasio disponible en el suelo, ¿no? Y entonces, básicamente, eso ocasiona, pues, que la fórmula de fertilización en base a potasio sea más baja comparado al nitrógeno, ¿no? Porque hay aportabilidad por parte del suelo, ¿no? Entonces, en base a eso es Julio Felipe Mena, ¿no? Entonces, el tipo y cantidad de fertilizante está en base al tipo de terreno, está claro, ¿sí? Ya lo hemos visto, Vidal López Díaz, hemos mencionado, ¿no? Que es en base, pues, a los tipos de suelo, ¿no? Si son suelos arenosos, si son suelos francos, franco arcillosos, ¿no? ¿Qué tipo de fertilizante usamos? ¿No? Entonces, básicamente va a ser eso, ¿no? Entonces, espero, pues, que se pueda entender lo que he tratado de responderles, las preguntas que me están haciendo, ¿no? Entonces, la primera fertilización, como lo hemos visto al inicio, ¿no? Como hemos estado describiendo al inicio las etapas fenológicas, ¿no? Entonces, se hace, pues, en estado B2 a B4, en donde hay, pues, 2 a 4 hojas extendidas, ¿no? Entonces,
En la primera fertilización, pues, se va a realizar, pues, el 100% del fósforo y potasio y se va a aplicar el 40% de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿por qué el 40% de nitrógeno? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque en etapa a preflorización es donde, pues, según estudios, pues, el 60% de nitrógeno se absorbe en esa etapa fenológica, ¿no? Entonces, es donde ya, pues, la segunda fertilización, donde se tiene que hacer una fertilización nitrogenada a base de todo el nitrógeno restante, ¿no? En el estado fenológico de B6 a B8, ¿no? Donde son 6 a 8 hojas extendidas. ¿No? Entonces, por eso es importante conocer los estados fenológicos, ¿no? Para nosotros poder hacer pues oportunamente la fertilización, ¿no? Entonces, no, como les digo, pues no hay un calendario exacto porque las zonas van a ser distintas, ¿no? Quizás en algunas zonas las etapas fenológicas van a ir variando que en otras etapas fenológicas. ¿No? Entonces, para culminar lo que es la etapa, lo que es la fertilización, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo podemos proyectar acá en en la computadora, en el Excel. Entonces, esto sería mi fórmula de fertilización en base a lo que es 60.000 plantas por hectárea, ¿no? Para 60.000 plantas por hectárea. Entonces, en esta etapa, para acabar de fertilización y pasar a plagas, porque veo muchas preguntas de plagas, para ir pasando lo que es tema de plagas, vamos a culminar con la etapa de fertilización, ¿no? Entonces, ¿no? En base a estos fertilizantes que tenemos, ¿no? Entonces, ya sea urea o sea sulfato de amonio, ¿no? Entonces, si es urea, pues, sabemos pues que la urea tiene 46 de porcentaje o 46 de concentración de nitrógeno. Ya, entonces, ¿cómo calculamos? Si ya la habíamos, ¿no? Entonces, si yo tengo mi fórmula de fertilización que es 252 nitrógeno, entonces si mi urea tiene 46 de nitrógeno, entonces ¿cuántas bolsas necesito? Entonces hago mi cálculo. Divido 252 entre 46, que es la ley de la urea, ¿no? Y lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? No, entonces, ¿por qué lo multiplico por 2? Porque son dos golpes por hectárea, ¿no? ¿Qué dice Inge? Recomienda mandar con el grupo de diagrama. Ya, entonces, 252 entre 46 por 2. No, entonces nos da que necesitamos, pues, 11 bolsas de urea. No, necesitamos 11 bolsas de urea. Si hablamos del fosfato monoamónico, que tiene 11 de nitrógeno, 52 de fósforo, ¿no? Entonces igual hacemos el cálculo, ¿no? Entonces, 104 entre 52 por 2, ¿no? Disculpen, se movió.
Ya, entonces, 104. Disculpa. Entonces sería 104 entre la ley que tiene pues 52 de fósforo que dijimos que tiene el fosfato monoamónico y lo multiplicamos por 2, ¿no? Porque son dos sacos para 100 kilos, ¿no? Porque la ley básicamente es en 100 kilos. Lo multiplico por 2, ¿por qué? Porque los sacos vienen de 50 kilos. Entonces, para poder obtener pues los 52 kilos de fosfato, de fósforo, pues yo necesito, pues, básicamente necesito lo que es multiplicarlo por 2, ¿no? Porque los sacos vienen de 50 kilos. Entonces lo multiplico por 2 y entonces necesito 4 sacos de fosfato monoamónico. Pero el fosfato monoamónico, como tiene, pues, concentración también tiene 11 de nitrógeno, entonces también hay que sacarle cuánto nitrógeno tiene, entonces esto básicamente me sale que hay que restarle pues restarle a las bolsas de urea, 11 menos 1 sería 10, ¿no? Entonces solo necesitaría 10 bolsas de urea, 4 de fosfato monoamónico y de sulfato de potasio de igual forma, ¿no? Entonces 61 de potasio lo divido entre 50, ¿no? Lo multiplico por 2. Entonces necesito 2 bolsas de sulfato de potasio. Si hablo del sulfomag, también igual, ¿no? Que tiene 22 de magnesio, ¿no? De igual forma haría el cálculo, ¿no? En base pues a mi plan de fertilización, ¿no? Entonces de esa manera pues nosotros hacemos el cálculo de la fertilización. No, en base al control de las plagas, tenemos al cogollero, tenemos gusano picador, que es el Haemophilus, tenemos los gusanos cortadores, los gusanos de tierra, el Agrotis, Felti experta, tenemos al cañero, tenemos pues lorito verde, tenemos a unos chinches de maíz, pulgones, polilla de la mazorca, mosca de la mazorca, cigarrita, el mazorquero, que es el Licoverpa sea, o el Heliotis, como se conocía anteriormente, y el Trix, el Franquinella uliansi, ¿no? Entonces, y este es el tipo de, ¿no? Entonces, de plaga sería, pues, plaga clave, pues, sería, pues, el gusano cogollero, el gusano picador, ¿no? Y quizás el Licoverpa también, que es el gusano mazorquero, ¿no? El mazorquero. Las etapas en que se pueden presentar, en etapa B5, B6, el Haemophilus pues en B5, en etapa de germinación también se presenta. Igual los gusanos de tierra en germinación, en B5, entonces estas son todas las etapas o fenológicas donde se pueden presentar pues las plagas, ¿no? Sea plaga potencial, sea plaga clave o sea plaga ocasional, ¿no? Entonces, los tipos de control pues puede ser el control cultural, etológico, control biológico, control químico, ¿no? Y hay que hacer evaluaciones en base pues a hacer 100 plantas por hectárea, podemos utilizar 10 plantas por surco de muestreo, 10 puntos y entre 10 surcos de separación, ¿no? Entonces, la evaluación la puedo hacer en realidad pues utilizando 100 plantas, pero tratando de hacer lo más representativo mi campo, ¿no? Entonces, si yo tengo pues ¿no? 30 líneas, entonces tengo que tratar de esas 30 líneas hacerlo lo más representativo posible la evaluación, ¿no? Entonces, sea el orden cual sea, ¿no? Entonces, tratar de ver el efecto borde, ¿no? Que si ya lo hemos visto, pues, cómo se hace el efecto borde para las etapas de evaluación, ¿no? Entonces, y hay que hacer, pues, 10 plantas por surco de muestreo, ¿no? Entonces, en cada surco tengo que hacer 10 puntos o 10 evaluaciones. Tenemos a los gusanos de tierra, pues tenemos
El Agrotis Ixilon, el Felti Experta, ¿no? Entonces, cuando ya encontremos pues 1 a 2 larvas por metro lineal y así índice pues de que nos está atacando pues esta plaga, el gusano de tierra. Algunos de los controles, pues control cultural, etológico y químico, ¿no? Podemos hacer algún tipo de manejo con lo que es la protección de semilla, utilizando tiodiocar al 35%, ¿no? 10 a 12 mililitros por kilo de semilla, ¿no? Entonces, hacer un buen riego de machaco, hacer una buena preparación de campo, pues va a exponer todas las pupas, todos los. Las pulpas, pues va a exponerlas a temperatura, va, ¿no? Con una buena preparación del suelo, ¿no? Ese sería un control cultural. Control etológico, puedes utilizar trampas de melaza, trampas de, ¿no? De captura. Hay que hacer eliminación de malezas porque se refugian en lo que son las malezas. Tenemos que tener nuestro campo, pues, libre de malezas, ¿no? Y algún tipo de desinfección de semilla, como lo mencionamos. Gusano cogollero, ¿no? Entonces, ¿no? Creo que algunos preguntaban cómo hacer el control de gusano cogollero, ¿no? Entonces, la evaluación, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de gusano cogollero, estamos hablando, pues, la especie es el Spodoptera frugiperda. ¿Cómo reconozco yo la Spodoptera? ¿No? Entonces, por la oviposición que tiene esta larva de no. Esta larva, pues, del lepidóptero, que es esta especie de lepidóptero, ¿no? Entonces, su oviposición, pues, es en forma de masa, ¿no? A diferencia, pues, de quizás del Licoverpa sea, que es en unitario, ¿no? Entonces, ellos ponen en forma de masa, ¿no? Entonces, 5% de posturas en 100 plantas, ¿no? Entonces, 10% de plántulas infestadas, ¿no? Si hablamos pues de etapa fenológica de la B1 a la B5 en la emergencia, y 20% de plantas infestadas a partir de B6. Algún tipo de controles podría ser pues el tiriocar al 37%, 350, 400 mililitros por hectárea. Tenemos liberaciones o aplicaciones de heterorrayitis, que es un nemátodo. ¿No? Utilizado como control biológico. La liberación, pues, 70 millones por hectárea. Crisopas, 30 millares de larvas por hectárea, ¿no? Una buena preparación de campo, eliminación de malezas. Se pueden colocar algún tipo de estas trampas, como lo vemos acá, estas trampas para lo que es capturar. O hacer que las larvas, pues, los adultos, ovipositen en estas ranuras de la trampa. Este comúnmente, pues, es una trampa de acordeón, ¿no? Yo lo conozco como una trampa de acordeón, ¿no? Entonces, básicamente esta trampa, pues, está hecha a base de costal negro, o también se puede utilizar algún tipo de malla rachel negra, ¿no? Se hace un doblez, tipo como un acordeón, por eso yo le digo así, trampa de acordeón, pues se hace como un acordeón, se cruza el alambre, se colocan dos palos y se instala en campo. ¿Qué es lo que hace esta trampa? Atrae a los adultos, pues, de Spodoptera, ¿no? De cogollero, ¿no? Entonces, ellos, los adultos, una vez, pues, han copulado, entonces, ovipositan, colocan la masa de huevos en esta trampa. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo agarrar, buscar al adulto en la mañana, hacer una evaluación y lo elimino, ¿no? Lo elimino y aparte, pues, estamos evitando que ovipositen en nuestro campo, ¿no? Entonces, comúnmente, pues, es un tipo de control etológico, ¿no? Entonces, el material, como les digo, puede ser los mismos sacos de los polipropileno, esos costales negros, o también se puede utilizar la malla rachel negra. ¿No? Otro tipo de control también que se puede hacer es utilización, pues, de trampas de melaza, ¿no? Trampas de melaza también se pueden colocar en campo en base, pues, a 10, 20 bandejas por hectárea, hasta 30 bandejas por hectárea se pueden colocar, ¿no? Entonces, la preparación de maleza, la preparación de la melaza, ¿no? En base de 2-1, ¿no? 2 de agua, 1 de melaza, ¿no? Y entonces ir haciendo mantenimientos, pues, periódicamente, ¿no? Porque eso
se va evaporando el agua que se adiciona y nuevamente hay que adicionarle, hay que moverle pues para que pueda estar nuevamente esa trampa de melaza activa, ¿no? Entonces pueda seguir atrayendo a los adultos. En lo que es en base a lo que son las liberaciones de pteroraditis, de crisopa que se han mencionado, ¿no? Entonces, este tipo de control biológico se puede adquirir también en línea, ¿no? No están muy caros, en realidad pues los precios varían entre 20, 25, 30 soles, ¿no? Entonces, por hectárea, ¿no? Entonces, el INIA pues, te brinda esa facilidad de poder adquirir pues, lo que son estos tipos de controladores biológicos, ¿no? Y de alguna otra manera, pues tratar de evitar lo que es el control químico, ¿no? Entonces, hablamos de lo que es el mazorquero, el gusano de la mazorca, ¿no? Entonces, en base pues, al Helicobacter pacea, ¿no? O comúnmente que se conocía anteriormente, el Heliotisea, ¿no? Que se puede presentar pues, cuando emergen los pistilos, tal como vemos acá en R1, R4, 10% de las plantas con larvas, ¿no? Entonces el control cultural, biológico, químico, se pueden utilizar pues avispas parasitoides como el Trichogramma, Pretiosum, que es un tipo de parasitoide, ¿no? Entonces esta avispita pues busca a las larvas de Liotis y coloca pues el huevo dentro, ¿no? Y las parasita, ¿no? Ya crece por adentro pues crece dentro de la larva el trichograma hasta que ya emerge, ¿no? Entonces es algún tipo de control mediante lo que son parasitoides, ¿no? La dosis pues 50 pulgadas por hectárea. Como le mencioné, estos tipos de controladores los pueden encontrar en el INIF, ¿no? Las crisopas también, 30 millares de larvas por hectárea. A diferencia de las avispas que son parasitoides, pues las crisopas, sus estados larvares son predadores, ¿no? Entonces, los estados larvares de crisopas, ellos buscan las larvas y se alimentan de ellas, ¿no? Hacer una buena preparación de campo, eliminación de malezas. Otras plagas ocasionales, el pulgón, ¿no? Básicamente presencia crítica en R1, puede ocasionar fumagina, afecta la polinización. Control natural con coccinélidos, crisopas también son controles muy efectivos para este tipo de plaga. Se puede hacer fumigaciones con aceites agrícolas, 2 litros por hectárea, o también con detergentes agrícolas a medio litro por hectárea. Crisopas también en 30 millones de millares de larvas por hectárea, ¿no? El Amospalpus, este gusano, pues, el Amospalpus lignocellus, que también se presenta en emergencia hasta la B5, porque básicamente ya a partir de B5 ya el tallo del maíz, pues, ya se lignifica más y es un poco más complicado que ingrese, pues, o que perfore se podría decir, los tallos del maíz, ¿no? 10% de plantas dañadas o 5% de larvas, ¿no? Es mi umbral. Control cultural, etológico, químico, ¿no? Tenemos pues el Tidiocar, que se puede hacer desinfección de la semilla y utilizar algunos tipos de trampas de luz, ¿no? Desinfección de semilla y eliminación de malezas. El gusano, el cañero barrenador, ¿no? Entonces el Diatra, Sacharalis, ¿no? Desde el B3 hasta el R4 también con 5% de plantas afectadas, ¿no? Entonces, el tipo de control igual, ¿no? Para Teresia, Claripalis, 40-50 parejas por hectárea, Trichogramma también de 30-40 pulgadas por hectárea. Hembras vírgenes también se pueden liberar colocando pues una trampa por hectárea, ¿no? Y colocando trampas de luz. Adicional a eso también se pueden utilizar, para lo que me has visto, el tema de Spodoctera, el tema de Licoerpa, se pueden utilizar también lo que son feromonas, ¿no? Feromonas sintéticas para atracción, pues, ¿no? De los adultos, ¿no? De los adultos, pues, de estas plagas, ¿no? Que también es un control muy efectivo el tema de lo que son las feromonas, ¿no? Las feromonas sintéticas. Entonces, el control de plagas, pues, tiene que utilizar, si utilizamos
algún tipo de producto químico que sea específico para la plaga. Tiene que estar registrado, pues, para la plaga y para el cultivo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo verificamos si está registrado? Pues entramos, pues, a la página del SENASA, ¿no? No, entonces nosotros, pues, podemos entrar a la página de, por ejemplo, si entramos a Google, podemos colocar Sigia Senasa y ahí podemos colocar por cultivo, colocamos cultivo maíz, ¿no? Y ahí nos va a aparecer todas las plagas que se presentan y cuáles son los productos que están registrados para ese cultivo, ¿no? Entonces, los momentos de aplicación van a depender básicamente de nuestra evaluación. La dosis va a depender, pues, utilizando una dosis óptima, la dosis, pues, que nos brinda, pues, la ficha del producto. No, en base a la cosecha, pues, como lo habíamos mencionado, también es importante conocer las etapas fenológicas, ¿no? Para lo que sea la madurez fisiológica del grano, ¿no? Entonces, cuando ya, pues, presentan granos con el punto negro al partir la mazorca, pues, ya es se puede decir un indicador de que, pues, el grano ya ha obtenido, pues, el porcentaje de humedad adecuada, para evitar, pues, pérdidas de kilos, ¿no? Post cosecha, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería, ¿no? Eso sería el tema de la cosecha, el indicador, pues, partir las mazorcas para poder ver, pues, en qué estado se encuentra lo que es la madurez fisiológica del grano, ¿no? Si ya está, pues, en R5, ¿no? Igual, adicional a esto, les voy a pasar un manual que he encontrado sobre lo que es etapas fenológicas de lo que es del maíz, que es muy interesante para que lo puedan, ¿no? Algunos que están interesados quizás en aprender más lo que es la parte técnica, ¿no? Entonces, igual se los voy a adicionar con los otros materiales, ¿no? El material de exposición, el material de... ¿No? Entonces, este es el manual que les mencionaba, ¿no? Manual, pues, que nos indica las etapas fenológicas, ¿no? Entonces, todas las etapas fenológicas. ¿No? Por ejemplo, si ya nosotros hablamos de cosecha, ¿cómo es que se va formando, ¿no? Desde el R1, ¿no? El R3, que es el grano lechoso, ¿no? El R2, que es granos en ampolla, ¿no? Entonces, R3, grano lechoso, el R4, el R5, que es un grano dentado, que ya, pues, se han secado, comienzan, pues, por la parte superior, aparece una capa dura del almidón blanco, entonces... ya, pues, aparece esa formación prematura del punto negro, ¿no? Entonces, que es un indicador, pues, de que ya nosotros podemos realizar nuestra cosecha, ¿no? Ya entrando, pues, a lo que es la etapa R6, que es la madurez fisiológica, en donde nuestro grano, pues, ya adquiere, pues, 12, 13% de humedad, que es, pues, el indicativo, el porcentaje de humedad adecuado para yo poder realizar mi cosecha. ¿No? Entonces, esto es importante conocer, ¿no? Entonces es importante conocer para yo poder
básicamente definir mi cosecha, ¿no? Mi cosecha de mi maíz. Los que están en campo, obviamente, pues que ellos ya, uno en campo, uno ya viendo lo que son manejando y el campo año a año, campaña tras campaña, ya nosotros básicamente se conoce cuál, se puede decir a vista, cuál ya pues es la época o la etapa ya adecuada para realizar pues la cosecha, ¿no? En base pues a experiencia de campo. Pero igual es importante también conocer, tener estos manuales a la mano para poder nosotros conocer, ¿no? Conocer más que todo este cultivo que es muy importante, ¿no? Entonces, poder conocer todas las etapas fenológicas, cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, eso sería todo, ¿no? Eso sería todo, con eso quería finalizar, ¿no? Entonces, algunos de los maíces, de los híbridos que se utilizan, por ejemplo, el mega híbrido, el INEA 619, ¿no? Con producciones pues en alta tecnología de hasta 12 toneladas por hectárea. ¿No? Como les mencioné, con eso culminamos, ¿no? Muchas gracias por su atención. Nos dice Edison Pérez Ulca, enfermedad de la raíz, hay pudriciones. Básicamente no se presentan muchas enfermedades, ¿no? Entonces, en base a lo que es el cultivo de maíz, básicamente lo que son más la presión de ataque de plagas, ¿no? Como cogollero, como helicobacter pacea, ¿no? El Amos palpus, que son una de las principales pues, plagas claves del cultivo. César Barrios, ¿dónde consigo el manual? Yo lo voy a hacer llegar con la escuela. Ustedes ya coordinen con la escuela para solicitar su material, ¿no? Tanto su material de exposición como el material, pues, de apoyo, el material, ¿no? Entonces, con eso damos por culminado el curso. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? Entonces, espero, pues, que haya sido amena el curso, ¿no? Entonces, entendible. Y recordar pues que si nosotros trabajamos con semillas, estas semillas híbridas, ¿no? Básicamente pues las producciones tienen que estar alrededor de las 10, 11 toneladas, máximo 12 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, básicamente para lo que es zonas de costa, ¿no? Estamos hablando para la producción de zona costa, ¿no? Entonces, si yo hablo de zona selva, ¿no? Entonces, quizás las producciones van a ser distintas. Las variedades a elegir van a ser distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones, pues, no me van a permitir, pues, que estos híbridos, pues, se desarrollen en su máximo potencial, ¿no? Entonces, se tendrían que elegir otros híbridos con menores producciones. Y también el requerimiento, pues, de fertilizantes en ese caso cambiaría, ¿no? Quizás, pues, ya no sería 280, 300 unidades de nitrógeno, sino, pues, quizás 120, 80, 90, 100 unidades de nitrógeno, quizás 20 unidades de fósforo, 80, 100 unidades de potasio, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, estas producciones, básicamente, como le digo, son para parte costa, ¿no? Si hablamos de la parte selva, las producciones, nuevamente recalcar es que las producciones son distintas, ¿no? Entonces, en zona selva, pues no vamos a encontrar producciones de 10, 12 toneladas, ¿no? Nuevamente recalcar es que las producciones, pues van a variar mucho, ¿no? 4, 5 toneladas, 6 toneladas, ¿no? O sea, de acuerdo al tipo de híbrido que usemos, ¿no? Entonces, alguna otra pregunta quizás que tengan, pueden. No veo alguna otra pregunta. Ah, bueno, acá no dice James Jonathan Calderón. ¿Por qué en otros países tienen mayor producción de cosecha? ¿Por qué? Porque por las condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones lo permiten, pues, que estos híbridos se expresen en su mayor potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, James Jonathan, ¿qué país tú conoces que produce más cantidad? A ver si me puedes mencionar y cuál sería la cantidad en toneladas. No, bueno,
me estás haciendo esta pregunta, imagino que tienes conocimiento de cuántas toneladas se producen en otros países por hectárea, ¿no? Entonces, quizás estás hablando de parte de México, ¿no? Estados Unidos, no sé, son otras condiciones climáticas. No, entonces, básicamente va a depender de eso, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos dentro del Perú, por ejemplo, si vemos dentro del Perú, entonces nosotros también lo podemos ver que no son las mismas producciones en costa que en sierra, que en la selva o en la sierra, ¿no? Entonces, no van a ser las mismas producciones, las mismas estimaciones, ¿no? Porque, pues, quizás la cantidad de temperatura no es adecuada, la cantidad de luminosidad no es adecuada, el tipo de suelo no es el adecuado, ¿no? Entonces, muchos factores influyen, pues, en que los híbridos puedan expresar su máximo potencial de producción. No, nos dice Marco Antonio Tamayo. Inge, disculpe, ¿qué variedad me recomienda para la zona de Apurímac para las microcuencas? Programación de fertilidad bajo Falfin Pacha, bajo riego tecnificado. ¿No? Entonces, bajo riego tecnificado también pues, se da el desarrollo del maíz. No, entonces, un programa de fertilización también hay para lo que es riego tecnificado, ¿no? Entonces, sería distinto en este caso, ¿no? La elección de los fertilizantes sería distinta, ¿no? La elección de los fertilizantes y los momentos de fertilización se podría fraccionar quizás en, ¿no? En más número de fertilización, ¿no? O sea, más números de inyección de fertilizante. Según los estados fenológicos, básicamente, pues, va a ser igual a lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, iniciamos, pues, cuando ya la planta emerge, cuando ya, pues, ya tiene raíz, ¿no? Porque obviamente, pues, si me hablas de riego tecnificado, ¿no? Entonces tengo que esperar pues que mi planta entre pues a etapa B1, a etapa B2, B3, ¿no? Donde hemos visto pues que esa etapa fenológica, ¿no? Entonces, ¿no? Si lo vemos acá en las diapositivas, ¿no? Entonces, en esta etapa B3, B4 es donde pues ya hay tres hojas verdaderas. El punto de crecimiento está por debajo de la superficie, ¿no? Dice, el desarrollo de la raíz, pues, ¿no? Ya van empezando a desarrollarse las raíces a partir de la etapa B2. Entonces, es donde yo puedo ir fraccionando mi fertilización, ¿no? Entonces, hasta llevarlo a la etapa B4, ¿no? B4, B5, ¿no? Básicamente, pues, lo que es mi fertilización de nitrógeno, de potasio, de fósforo, ¿no? El nitrógeno, pues, solo una parte, ¿no? Solo una parte fraccionada, el 40%. Ese 40% lo puedo fraccionar quizás en cuatro inyecciones, ¿no? Entonces, 10%, 10%, 10%, 10%, ¿no? Y el 60% ya, pues, cuando ya esté entrando etapa B6, B7, B8, hasta la etapa B9, ¿no? Porque básicamente ya cuando esté entrando la etapa de panojamiento, pues, ya en realidad, pues, aplicar nitrógeno ya estaría de más, ¿no? Entonces, Falfin Pachas, espero haber respondido tu pregunta. De esa manera es que se puede hacer un programa de fertilización bajo riego tecnificado. Nos dice Marco, Inge, disculpe, ¿qué variedad me recomienda para la zona de Apurímac, para las microcuencas? Tendríamos que ver en qué altitud se encuentra, ¿no? Y ver, pues, qué tipo de variedad se podría trabajar, ¿no? En Apurímac, ¿no? Entonces, déjame revisar, a ver, y te respondo, capaz, ya te respondo por comentario, Marco Antonio Tamayo.
César Barrios, para Ayacucho es factible sembrar maíz morado, claro. En este caso, pues, si nosotros, claro, Marco Antonio, ¿no? Que es parte sierra, Apurímac y en este caso Francisco Quino Valverde. No, ¿quién me... claro, no, ¿dónde está? Para Ayacucho es factible sembrar maíz morado. Ah, César Barrios, ¿no? Entonces, claro que se puede sembrar, pero en este caso ya no sembraríamos híbridos, ¿no? Entonces, quizás ya se sembrarían lo que son variedades, ¿no? Entonces, hay diferentes variedades de maíz que se pueden sembrar. Maíz amarillo duro, pero ya no los híbridos, ¿no? Entonces, las producciones pues serían distintas, obviamente, ¿no? Pero sí, sí hay variedades que se trabajan en esas zonas, en realidad sí, sí hay esas variedades para trabajar en esas zonas. James Jonathan, ¿cuál es la diferencia del maíz híbrido que utilizamos en el Perú y el maíz transgénico de otros países? Creo que no te quedó claro, James Jonathan, pero si nosotros hablamos de maíz híbrido, estamos hablando de un maíz transgénico, porque un maíz híbrido, pues, de alguna otra manera, tiene algunas, ha sido genéticamente modificado, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. No, entonces, César Barrios, como te mencioné, muchas gracias. Gracias por estar en el curso conectado. Y sí, sí es factible sembrar lo que es maíz morado. No, quizás próximamente coordinamos con la escuela a ver si hacemos un curso de lo que es especialmente para lo que es maíz morado. ¿No? Porque sí, en este caso pues, se trabajaría con variedades, no con híbridos. ¿No? Entonces, quizás próximamente desarrollamos el curso para lo que es maíz morado, ¿no? O también para lo que son maíces, para lo que son zonas de siembra, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que con eso culminamos. Muchas gracias con todo lo que se han conectado el día de hoy a través de la escuela. No olviden pues solicitar su material, solicitar su material de apoyo, que también les voy a adicionar este manual que está de lo que es manual de desarrollo vegetativo del maíz, ¿no? Donde podemos verificar pues todas las etapas, ¿no? Desde la etapa de germinación, emergencia, la etapa de B1, B2 hasta la B12, la etapa de panojamiento y los estados reproductivos, desde la RR1 hasta la R6, pues donde ya básicamente puedo realizar mi cosecha, ¿no? Con el índice, pues, o el porcentaje de humedad adecuado. ¿No? Entonces, próximamente, como les mencioné, pues, ya vamos a estar trabajando lo que es programando el curso de maíz morado, ¿no? Sería bueno, interesante, ¿verdad? El maíz morado. Entonces, muchas gracias nuevamente, ¿no? Entonces, coordinen con la escuela para solicitar su certificado, para solicitar el material adicional, ¿no? Entonces, yo les voy a adicionar, pues, igual este Excel, en realidad, que es algo simple para hacer el cálculo de fertilizantes. El manual del PDF de lo que son las etapas fenológicas del maíz y el material de exposición, ¿no? Que del día de hoy. ¿No? Entonces, muchas gracias. Ya coordinen con la escuela, ya conmigo pues será hasta otra oportunidad. El día de mañana nos vemos para otro curso con la escuela. Creo que tenemos programado esta semana cursos, ¿no? Entonces, no, sería todo. Muchas gracias. Buenas noches con todos.
¿Vas a ir? ¿Pero dónde? ¿Qué viste, mi todos los días vas? Porque el martes va a haber reunión, o el miércoles creo, y vamos a ir a los comedores. Yo no me sé muy bien los caminos, Pablo. No me sé qué de recursos más mira. Entonces, a ver, ¿por dónde está el comedor? Puta madre. Y cada vez que vamos a full con la camioneta y pues no se dan cuenta porque no salgo mucho. No salió mucho. Voy a poner un plan, ¿cómo? Me pongo este y se me acaba el saldo. Gracias.